Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre el más moderno sistema antiaéreo que tiene Chile en la actualidad. Estamos hablando del poderoso NASAMS 2, espero que les guste. A inicios de los años 2000, la Fuerza Aérea de Chile comienza un proceso de modernización de sus medios de combate, adquiriendo 46 F-16, que sería la columna vertebral de su poderío aéreo. Una vez realizada esta adquisición, se buscó fortalecer la defensa antiaérea de las bases, ya que en aquel entonces solo había sistemas MIGAL de corto alcance, los que utilizan el misil Mistral de origen francés, además de otros sistemas a cañón. Es así como se evalúan diversos sistemas de defensa aérea, siendo seleccionados uno de los más modernos sistemas antiaéreos de mediano alcance disponibles en el mercado, el poderoso NASAMS 2 de origen noruego, adquiriendo 3 baterías en el año 2011, siendo entregadas entre los años 2014 y 2015 por un precio de aproximadamente 100 millones de dólares. El NASAMS 2 es una versión mejorada del sistema NASAMS original, desarrollado por la compañía Kongsberg Defense and Aerospace en colaboración con Raytheon. Este sistema de defensa aérea de corto y mediano alcance está diseñado para proporcionar una protección eficaz contra amenazas aéreas modernas, tales como aviones, helicópteros, drones y misiles de crucero. El NASAMS 2 fue desarrollado a partir del sistema original NASAMS con el objetivo de incorporar tecnologías más avanzadas y mejorar sus capacidades operativas. Fue puesto en servicio en el año 2007 y representa un salto significativo en términos de capacidad de detección, comando y control y versatilidad de lanzamiento de misiles. El NASAMS 2 consta de varios subsistemas clave que trabajan juntos para detectar, rastrear y neutralizar amenazas aéreas. Estos componentes incluyen, en primer lugar, el radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, siendo este un radar de vigilancia 3D de última generación que proporciona una detección y seguimiento de objetivos mejorados. Además ofrece una cobertura de 360 grados y puede rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Este radar tiene un alcance de detección de aproximadamente 120 kilómetros, pudiendo distinguir hasta 80 objetivos por separado. También tiene el Centro de Operaciones de Fuego FDC, que es un sistema de comando y control C2, el que efectúa la coordinación y gestión de defensa aérea, integra datos de múltiples sensores y facilita la toma de decisiones en tiempo real. Cada batería posee 2 lanzadores sextuples de misiles, pudiendo utilizar los misiles de mediano alcance de origen norteamericano Raytheon AIM-120 AMRAAM y el AIM-9X Sidewinder, aunque en el caso chileno solo utilizan el AMRAAM en su versión C7 con un alcance aproximado de 30 km y un techo superior a los 20 km. El NASAMS 2 presenta varias mejoras y ventajas sobre su predecesor y otros sistemas de defensa aérea, tales como una mayor capacidad de detección y seguimiento, gracias al radar ya mencionado AN/MPQ-64F1 Sentinel. El NASAMS 2 ofrece una detección y seguimiento más preciso y en tiempo real de múltiples amenazas. También posee una gran movilidad y capacidad de despliegue rápido, dado que los componentes del NASAMS 2 son altamente móviles, lo que permite su despliegue y reubicación rápida según las necesidades operativas. También puede interoperar, dado que fue diseñado para integrarse con otros sistemas de defensa aérea. El NASAMS 2 puede compartir información y coordinarse con otros activos de la defensa para mejorar la conciencia situacional y la eficacia operativa tan importante en el combate moderno. Esto lo logra dado que posee el sistema Link 16 como su principal sistema de data link. El Link 16 es una red de datos tácticos estandarizada de la OTAN que proporciona comunicaciones seguras en tiempo real
y de alta velocidad entre los diversos componentes de la defensa aérea y otras plataformas militares. Por tanto, el NASAM-2 fácilmente podría ser utilizado interoperando con nuestros F-16, los E-3 de Sentry, los radares Groundmaster 403 y las fragatas clase Adelaide, solo por mencionar algunos sistemas de armas que utiliza Chile que están dotados del sistema LIN-16. El NASAM-2 ha sido adoptado por varias naciones, debido a su eficacia probada y capacidades avanzadas. Entre ellos, obviamente, está Chile, convirtiéndose en un importante activo de la defensa del país, protegiendo las bases aéreas ubicadas en el norte de Chile, aunque, como mencionamos, puede ser rápidamente movido a cualquier otro lugar de nuestro territorio, logrando de esa manera una eficaz defensa aérea de nuestro territorio soberano. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los poderosos sistemas de defensa aérea NASAMS-2 que tiene la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera.